cambiara esos modos que tenía, de que nada le importaba, nadie creía que podía, hasta que tuvo el encuentro con el Dios del universo. Juanito Garza de León no le tenía miedo a nada, le apodaban Juan el Bravo, que de nadie se dejaba. La jugada y las cantinas era lo único que amaba. Juanito no se hace infame, su madre se lo decía, ya no fumes, ya no tomes, su madre se lo advertía, que se quitara del vicio, era lo que ella quería. Un día andando en la jugada, lo pararon dos arrieros, le robaron el caballo, le robaron el dinero y lo dejaron tirado, malherido en un sendero. Solo y en mal condiciones, Juan lloraba en agonía, se acordaba de su madre, se acordaba de ese día. Por primera vez oraba que Jesús lo perdonara, y Dios le manda el milagro en aquella noche fría. Era el rostro de un caballo, rostro que Juan conocía. Se le soltó a aquellos hombres, pues Cristo así lo quería. Ese animal entendido trajo a Juan hasta su casa, a la entrada de su rancho. Lo trajo ahí casi en rastra, de boca arriba en el suelo, él juró que cambiaría. Y ahora la gente pregunta, ¿quién es ese que predica en el templo, en la calle? ¿Quién es el que testifica? Y en vez de Juanito el Bravo,